tal? Mi nombre es Zuleika Monserrat Vázquez García y usted está viendo su noticiero Puerta Informativa del Sur en Canal 28 de Cable Plus Digital. Y esta es la información que tenemos para usted. El día de hoy, el presidente municipal de Tejupilco, Lino García Gama, rindió en un evento público su tercer informe de actividades de la Administración Municipal 2016-2018. Presentes, señoras y señores, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de este tercer informe de resultados del gobierno municipal 2016-2018. Con las atribuciones que me confieren los artículos 128, fracción sexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 17 y 48, fracción decimoquinta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Comparezco en esta sesión pública para informar del estado que guarda el gobierno y la administración pública municipal. Con este propósito, me manifiesto con respeto pleno ante la sociedad aquí presente en mi carácter de presidente municipal constitucional de Tejupilco, Estado de México, y con esa responsabilidad jurídica me dirijo a todos los aquí presentes para rendir el tercer informe de gobierno municipal, que incluye los logros y avances obtenidos en este tercer año de la gestión municipal para el periodo 2016-2018. Parte fundamental de nuestro trabajo ha consistido en apoyar al sector educativo para que brinde educación de calidad, por lo que en esta administración 2016-2018 se llevaron a cabo obras de mejora en la infraestructura educativa, propiciando con este apoyo que alumnos, docentes y padres de familia cuenten con espacios educativos idóneos. En este tercer año de gestión, en materia de infraestructura, se realizaron las siguientes obras: 11 aulas, 2 cercos perimetrales, 3 módulos sanitarios, beneficiando a 1.350 alumnos y docentes. En resumen, en este trienio se logró un impacto significativo en la educación con la construcción de las siguientes obras: 24 aulas, 9 arcotechos, una techumbre, 3 módulos sanitarios, 3 cercos perimetrales, una sala de cómputo, una rehabilitación de plaza cívica y un desayunador. Estas son obras que beneficiaron a un total de 39 escuelas de distintas localidades y niveles académicos. La administración en turno reconoce la importancia de contar con espacios deportivos dignos para que los habitantes de Tejupilco y otras demarcaciones puedan desarrollar sus habilidades en las diferentes ramas deportivas y que, además, contribuyan a propiciar el cuidado a la salud y fomentar la convivencia. En este tercer año de gobierno, se continúa trabajando para impulsar el deporte en nuestro municipio, llevando a cabo la construcción de las siguientes obras: estacionamiento público frente al gimnasio de la unidad deportiva, rehabilitación de la cancha de fútbol rápido, que consistió en construcción de una techumbre, gradas y colocación
de pasto sintético en la cancha. Con todo esto, se beneficia a toda la comunidad deportista y a sus familias que acuden a las instalaciones de la unidad deportiva. A través de estas acciones, se ha logrado brindar un apoyo sin precedentes en este rubro, con la rehabilitación de la unidad deportiva, misma que se ha llevado a cabo en diversas etapas a lo largo de este periodo de gobierno y que consistió en la construcción de los siguientes espacios: una cubierta de frontón de fútbol rápido, la techumbre en la cancha de fútbol rápido, cerco perimetral de 160 metros lineales, espacios con gradas, un módulo de juegos infantiles, 88.8 metros lineales de drenaje sanitario, un acceso con estacionamiento, un edificio de usos múltiples que cuenta con vestidores, sanitarios, biblioteca del deporte, área administrativa, salón de usos múltiples y área de gimnasio o zumba. Asimismo, la demolición y construcción de 3 canchas de básquetbol, así como la rehabilitación de 4 canchas de frontón y una cancha de fútbol rápido habilitada con pasto sintético. En este tercer año de gestiones, el gobierno municipal se propuso coadyuvar a mejorar los servicios de salud, beneficiando directamente a los habitantes de Tejupilco y la región, llevando a cabo las siguientes obras de construcción: techumbre en la parte exterior del Hospital General de Tejupilco en la colonia Hidalgo, cerco perimetral en la Casa de Salud de Arbayo, sanitarios en la Casa de Salud de Jomiltepec, Casa de Salud en Rincón del Naranjo, la cabecera, y la ampliación de la Casa de Salud en la comunidad de La Florida. Además, se adquirió una ambulancia, lo que nos permitió lograr importantes beneficios en materia de equipamiento para la salud. Para promover y mejorar los espacios de la vivienda, el gobierno municipal llevó a cabo las siguientes obras y acciones en materia de infraestructura y mejoramiento de la vivienda, tomando en cuenta los indicadores de pobreza y marginación del Coneval 2018. A través del área de desarrollo social y en el periodo que se informa, se entregaron 200 calentadores solares, 502 cisternas con capacidades de 1.100 y 2.500 litros, 300 estufas ecológicas. Además, se construyeron 199 cuartos dormitorios, 26 cuartos cocina, 26 cuartos baño, 111 muros firmes, 200 pisos firmes, 105 techos firmes, con lo cual se beneficiaron 1.669 viviendas. Este gobierno municipal logró la mayor inversión de la historia en materia de vivienda, combatiendo los índices de pobreza y rezago social, consiguiendo en estos 3 años de gobierno los siguientes resultados: entrega de 4.816 tinacos cisternas, se realizó una construcción histórica de 719 cuartos dormitorios, 67 cuartos cocina, 67 cuartos para baño, 300 pisos firmes. Lo anterior constituye un apoyo global para 9.307 viviendas tejupilquenses.
Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, sede de Ajupilco, como parte de sus actividades escolares de apoyo a las comunidades, visitaron la escuela primaria de San José de la Laguna. Los alumnos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID del cuarto cuatrimestre se organizaron como parte de un proyecto escolar para visitar la escuela primaria de San José de la Laguna, con el propósito de tener un momento de convivencia e integración social, en donde se realizaron con los alumnos ciertas actividades donde se implementaron estrategias deportivas y de coordinación motriz, tanto con los alumnos de primer grado hasta sexto grado, acompañándolos tanto maestros como padres de familia. Fue una mañana muy productiva que después de estas actividades físicas hubo momento de convivencia social en donde los alumnos de la UNID realizaron entrega de juguetes a los pequeños de esta comunidad. Esta fue una actividad en donde los niños tanto en el momento que jugaban estaban aprendiendo de una manera entretenida y adecuada para ellos. Cabe mencionar que los niños estuvieron muy contentos con los regalos que recibieron. Ante la demanda de los habitantes del sur de la entidad, la Secretaría de Comunicaciones inició la rehabilitación del camino La Puerta Zultepec, atiende esta dependencia la vialidad libre de peaje, a la altura del entronque con la carretera Tejupilco-Matepec. Invertirán más de 20 millones de pesos en la rehabilitación del camino, en beneficio de 96 mil habitantes. Reconstruye Junta de Caminos la vialidad Puerta Zultepec. Atiende esta dependencia la vialidad libre de peaje a la altura del entronque con la carretera Tejupilco-Matepec. Invertirán más de 20 millones de pesos en la rehabilitación del camino en beneficio de 96 mil habitantes. Ante la demanda de los habitantes del sur de la entidad, la Secretaría de Comunicaciones inició la rehabilitación del camino La Puerta Zultepec. Con estos trabajos se incrementa la seguridad y la calidad en el traslado de personas, vehículos y mercancías, mejorando al mismo tiempo la transitabilidad sobre la arteria, justo en el entronque con la carretera Tejupilco a Matepec. El proyecto de rehabilitación, que lleva un avance de 30%, consiste en la recompactación del suelo, la formación de la capa subrasante y la colocación de la capa de rodamiento, en un tramo de 6.000 metros lineales. Los trabajos, que representan la renovación de 42.000 metros cuadrados de superficie de rodamiento, requerirán una inversión de más de 20 millones de pesos, lo que representará un beneficio directo para más de 96.000 habitantes. Con esos trabajos, que se estima finalizarán a principios del 2019, las autoridades concluirán el mejoramiento
que beneficiará el tránsito de más de 2.500 vehículos que circulan a diario por la arteria. Y enseguida regresamos con más información. El estado que más apoya la educación. Inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51.000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Tenemos dos estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3.000 organismos para desarrollar en el sistema de engorda. Hacemos pasar el agua por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Somos el estado con la infraestructura más grande del país. Realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8.500 familias en la reconstrucción de sus viviendas e iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, asistió al tercer informe de actividades del presidente municipal de Lerma. El principal programa de trabajo y de desarrollo de nuestra administración está enfocado en las familias, en fortalecer a las familias del Estado de México, en que tengamos familias fuertes porque tengan una buena alimentación, familias fuertes que tengan una buena salud, familias fuertes que tengan un acceso digno a vivienda, familias fuertes que tengan un buen acceso y oportunidades de educación y desarrollo. Familias fuertes que tengan la oportunidad de tener un mejor ingreso y oportunidades de empleo. Trabajaremos de la mano para que este municipio y en general el Estado de México siga siendo un estado pujante y en desarrollo. Por su compromiso con la modernización gubernamental y con la atención prioritaria de su población, la administración de Lerma es un ejemplo para los 125 municipios mexiquenses. Quiero hacer un gran reconocimiento a Jaime Cervantes por ese trabajo, ese logro, ese gran esfuerzo a lo largo de 3 años de gestión, que estoy seguro que lo continuará haciendo y les brindará mejores oportunidades de desarrollo a las familias de Lerma. La Universidad Autónoma del Estado de México invita a la población estudiantil a conocer y descargar la aplicación
COSUAM. SOSUAM tiene como propósito salvaguardar la integridad de los universitarios. Es muy fácil usarla. Descárgala para Android desde Google Play Store y para iOS desde App Store. Proporciona los datos solicitados. Lee y acepta el aviso de privacidad. Las emergencias están clasificadas por un semáforo de atención. Rojo. Asalto en transporte público. Privación de la libertad. Robo. Violencia de género, abuso sexual, violación sexual, agresión física. Amarillo, extorsión, desmayos, heridas y lesiones. Incendio, persona no localizada, vehículo abandonado o sospechoso. Violencia de género, acoso o hostigamiento sexual, violencia psicológica, agresión verbal. Verde, alteración del orden público, caída de árboles, consumo de drogas o alcohol. Persona exhibicionista o agresiva. Persona sospechosa. Riña. Reporte de actividades inusuales. Objeto sospechoso, grafitis, etc. La alerta roja será atendida a las 24 horas del día por el 911. La alerta amarilla será atendida dentro de las instalaciones de la institución por personal universitario, de lunes a viernes de 7 a 21 horas. La alerta verde será atendida dentro de las instalaciones de la institución por personal universitario, de lunes a viernes, de 7 a 21 horas. La alarma roja será atendida por el 911 y la ayuda llegará al lugar indicado por la georreferenciación del teléfono desde el cual se emitió. Deberá presentarse la denuncia ante las instancias correspondientes. La aplicación SOSUAM es para uso de los universitarios, no para terceras personas. Las falsas alertas serán sancionadas. Francisco Calderón, historia de éxito, rompiendo barreras de discapacidad. Desde temprana edad supo que su pasión era la música y que su discapacidad visual no sería ningún impedimento para lograr el sueño de dedicarse a ella de manera profesional, hasta hacer de esta expresión artística su modo de vida. Así lo da a conocer la agencia de información Cuadratín. Desde su temprana edad supo que su pasión era la música y que su discapacidad visual no sería ningún impedimento para lograr el sueño de dedicarse a ella de manera profesional, hasta hacer de esta expresión artística su modo de vida. Hoy, con 61 años cumplidos y más de 4 décadas de carrera musical en las que ha puesto dedicación, trabajo, disciplina, sacrificio, pero sobre todo amor, Don Francisco Calderón ha alcanzado un éxito más al haber sido galardonado con el Premio Estatal al Mérito para Personas con Discapacidad 2018.
Sin embargo, don Francisco relata que no todo el camino ha sido fácil, ya que siendo apenas un niño de 10 años de edad, buscó una oportunidad para ingresar al Conservatorio de las Rosas de Morelia. Y me rechazaron porque el director, un sacerdote, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad, pero él dijo que pues era imposible porque al no ver, no podía ver las notas musicales, entonces no podría hacer nada. Y debido a eso yo dije, no, pues es que yo tengo que poder, ¿no? Porque sí salí un poco triste, pero después pues eso me dio fortaleza y dije, no, o sea, fue un reto para mí, ¿no? Decir que sí se puede, que no voy a poder, ¿no? Y desde entonces pues lo hice y a raíz de ahí pues afortunadamente he tenido algunos, primero empecé como organista, luego después fue un grupo musical, con el cual alternamos con varios grupos pues ya famosos, como los Bukis, como Pablo Beltrán Ruiz, Miguel Ángel Serral, de los Honors, todo eso, ¿no? Por ello, don Francisco Calderón invitó a todas las personas, independientemente de su condición, a luchar por sus sueños, pues él nunca imaginó que podría llegar a hacer arreglos musicales con ayuda de una computadora en su propio estudio de grabación. Es que no es, en realidad no es ningún impedimento, todo se puede hacer, ¿verdad? En este caso la música pues nos fortalece, ¿no? Y además es muy bonito cuando uno siente que la gente le gusta y baila con lo que uno interpreta, ¿no? Entonces eso pues nos hace todavía seguir adelante. Como yo les digo a todos, cuando me dicen, oye, qué bonito, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Eso pues no solo me halaga, sino me obliga a superarme más. Con imágenes de José Hernández, información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó. Millones de mariposas monarcas recorren cada año América del Norte desde Canadá a México para huir del invierno y reproducirse en climas más cálidos. Así lo da a conocer la agencia AFP TV. Estos insectos cruzaron fronteras sin mayor problema. Millones de mariposas monarcas recorren cada año unos 4.000 kilómetros desde Canadá a México para huir del frío en invierno. Las mariposas que vienen a hibernar a México vienen desde el sur de Canadá, norte y centro de Estados Unidos, una generación especial, por eso le decimos la generación Matusalén. Estas mariposas un mes y medio se invierten en la migración, 5 meses invierten aquí en los sitios de hibernación, la misma generación, las sobrevivientes todavía regresan al sur de los Estados Unidos. La biosfera de la mariposa monarca, entre los estados de México y Michoacán, al centro del país, tiene más de 56.000 hectáreas que cada año acogen a las mariposas. Desde 2008, la reserva es considerada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque la mariposa es un insecto, aunque se ve muy frágil, pero es un insecto que une no solamente a los mexicanos, sino a los países. A pesar de los cuidados que recibe la biosfera, la mariposa monarca enfrenta la amenaza constante de la tala ilegal de árboles, el cambio climático y el uso de herbicidas en el algodón de seda, la planta de la que se alimenta cuando es una oruga.
internacional, algunos integrantes de la caravana de inmigrantes centroamericanos intentaron atravesar un punto frágil del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, cerca de Tijuana. Lo que lo consiguieron fueron interceptados por agentes de la patrulla fronteriza. Así lo da a conocer la agencia AFP TV. Colombiana Caterine Ibargüen, mejor atleta femenina del año IAAF. La saltadora colombiana Caterine Ibargüen fue reconocida el martes como la mejor atleta femenina del 2018 por la Federación Internacional de Atletismo, así lo da a conocer la agencia AFP TV. La saltadora colombiana Caterine Ibargüen fue elegida como la mejor atleta femenina de 2018 por la Federación Internacional de Atletismo en una gala celebrada el martes en Mónaco. Estoy feliz, estoy muy sorprendida porque una vez más digo, eran excelentes mis otras cuatro compañeras. Cualquiera era merecedora de este premio por su talento, su disciplina. Entonces hoy que se me haga este reconocimiento para mí de verdad que es un privilegio. Ibargüen, que recibió el premio de manos del príncipe Alberto de Mónaco, ganó los dos concursos de saltos horizontales, longitud y triple salto, en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ganó estos dos títulos en la Liga de Diamante en dos ciudades diferentes en 24 horas. La colombiana no quiso confirmar si competirá en el salto de longitud y el triple salto en el Mundial que se celebrará el próximo año en Doha. En la ceremonia también fue reconocido como mejor atleta de 2018 el fondista keniano Eliud Kipchoge, que causó sensación en Berlín en septiembre al dejar el récord del maratón en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos, rebajando en 78 segundos la anterior plusmarca y acercándose un poco más a la barrera mítica de las 2 horas.
Vázquez García y los esperamos el próximo viernes con más información.